Bienvenidos a las cápsulas formativas de INTECAP. Mi nombre es Juan Carlos Ajanel, de la especialidad de informática, y formo parte de la Escuela de Formación de Instructores. En esta ocasión, aprenderemos sobre la seguridad de una base de datos. Los temas a tratar son modos de apertura, creación de archivos ACCDE, uso de contraseñas, copias de seguridad y compatibilidad con versiones anteriores del programa. Empecemos. Una de las técnicas más utilizadas para proteger información en diferentes ámbitos es el uso de contraseñas. Por esta razón, Access también permite asignarlas a la base de datos, con la finalidad de limitar un acceso peligroso, ya que la base de datos solo se abrirá si el usuario ingresa la contraseña correcta. Esta técnica garantiza que el contenido sea visto solo por usuarios autorizados. Para establecer una contraseña, primero debemos abrir la base de datos en modo exclusivo. Para abrir una base de datos en modo exclusivo, primero debemos ingresar a la ficha archivo, seleccionar Abrir, Examinar, ubicar la base de datos y hacer visible las opciones del botón Abrir. Seleccionamos Abrir en modo exclusivo. Para establecer una contraseña, primero debemos ingresar a la ficha de archivo, seleccionar información y luego cifrar con contraseña. A continuación, se abrirá el cuadro de diálogo Establecer contraseña para la base de datos, donde debemos ingresar una clave, confirmarla y luego aceptar. La base de datos quedará cifrada. Access solicitará la contraseña la próxima vez que se intente abrir la base de datos a través del cuadro de diálogo Solicitud de contraseña, donde debemos escribir la clave y presionar Aceptar para acceder a todo el contenido de la base de datos. Si escribimos una contraseña incorrecta, Access no permitirá el ingreso a la base de datos. Gracias por acompañarnos. Espero que este video haya sido de provecho para su aprendizaje. Los esperamos en una próxima oportunidad y no olvide suscribirse a nuestras redes sociales. Hasta pronto.